tutorial, bandas de un pato Lucas en Pixel Art sencillito. Así que ya sabes, chécate los demás tutoriales que hay en este canal. Deja una manita arriba y suscríbete activando la campana. ¡Volvemos! ¡Hey! ¿Qué pasa, banda? ¿Qué tal, casa? Bienvenidos a lo que es otro bonito Pixel Art el día de hoy, sencillito, del pato Lucas. No está difícil lo que es este Pixel Art y realmente está muy bonito. Los únicos materiales que ocuparemos son cuatro colores en sí, que viene siendo lo que es el cuerpo, el pico, los ojos y un detalle que tiene en el cuello. En este caso va a ser negro, concreto blanco, concreto naranja y nieve. El negro puede ser en lana o puede ser en concreto, ¿vale? Yo lo voy a ocupar con lana porque pues son plumas lo que tiene. Entonces voy a colocar lo que es una línea de 12 de color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En forma de pirámide subiría con lo que es otra línea de color negro. Ahí está, o sea, una skin izquierda y ya. Dejando dos espacios en la parte izquierda, en el tercero colocamos lo que es un negro, dos blancos y tres negros. En el primer negro del lado izquierdo colocamos lo que es un negro, dos blancos y un negro, cuatro negros arribita. Arribita ahora tapamos los cuatro negros con negro y uno más al lado izquierdo. Contamos seis naranjas a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un color negro. Debajo del naranja colocaríamos lo que es color negro. Tapando lo que es el naranja. En esquina izquierda de lo que es el color negro colocaríamos lo que es otro color negro. Un naranja. Seis negros. Cuatro naranjas. 1, 2, 3, 4 y un color negro. Esquina derecha con lo que es otro color negro. Tapámoslos con naranja hasta tapar la naranja. Y otros tres más al lado izquierdo. 1, 2, 3. Todo lo demás de negro tapando todo. Y nos pasamos cuatro bloques más a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Esquina izquierda con lo que es otro color negro. Y al lado derecho todo lo demás de naranja hasta tapar el naranja que tenemos del lado derecho. Para colocar lo que es otro color negro. Esquina derecha con lo que es otro color negro. 8 naranjas al lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 negros. 1, 2, 3. 5 naranjas. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 negros. Encima del naranja tapamos los 5 naranjas con negro. Todo lo demás de naranjas a tapar el naranja que tenemos del lado derecho. Para colocar 2 negros hacia el lado derecho. Esquina derecha con lo que son 2 negros más. Del lado izquierdo colocamos lo que es un naranja, un negro. Repetimos el color naranja que tenemos al lado de abajo, pero dejen cambio esto porque si no me voy a tardar un poquillo. Entonces al ladito del color negro todos los demás de naranja, igualito como lo tenemos en la parte de abajo, colocamos dos negros, esquina izquierda del negro o con otro negro, dos naranjas a la derecha, un negro, tres naranjas, 1, 2, 3, un negro, un naranja, un negro, cuatro naranjas, un negro, tres naranjas, un negro. Esquina derecha con lo que es otro color negro. Tres naranjas a la izquierda. Un negro. Tres naranjas. Dos negros. Todo lo demás de naranja. Bueno, cinco naranjas realmente. Dos, tres, cuatro, cinco. Tres negros. Un naranja. Y un negro. Esquina derecha con lo que es otro color negro. Cuatro naranjas a la derecha. Dos negros. Un naranja. Un negro. Dos nieves. Esto es para el ojo. Un negro. Un naranja, cuatro negros, 1, 2, 3, 4, un naranja, un negro. Arribita un color negro, cinco naranjas a la izquierda, un negro, cuatro nieves, un negro, dos nieves, un negro, dos naranjas, 1, 2 y un color negro. Tapamos lo que son los naranjas con negro y uno más al lado derecho, dos nieves, un negro, cuatro nieves, dos negros, cuatro naranjas y un color negro. Esquina izquierda con cinco negros a la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Cinco nieves, 1, 2, 3, 4 y 5. Un color negro, dos nieves, dos negros. Repetimos lo mismo de los dos negros, una nieve, tres negros, cuatro nieves, tres negros nuevamente. 1, 2, 3, esquina izquierda con 2 negros, 1, 2,
Repetimos lo mismo que tenemos en la parte de abajo. Después de la nieve solamente vamos a colocar un color negro. Arribita otro color negro. Dos nieves a la derecha. Un negro. Cinco nieves. Un negro. Arribita otro color negro. Y uno más al lado izquierdo. Para que en total sean dos. Ahí van dos negros. Aquí va uno. Aquí me falta otro. Aquí me falta otro. Y dos aquí. Colocamos lo que son cuatro nieves al lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, un negro, una nieve, dos negros. En el penúltimo subimos con otro color negro. Una nieve a la derecha, un negro. Cuatro nieves nuevamente y dos negros nuevamente. Arribita del negro colocamos lo que son tres negros a la izquierda. 2, 3. Dos nieves, dos negros, una nieve, un negro. Subimos el mismo con color negro y otros tres a la derecha. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Una nieve. Tres negros. Arribita con otro color negro. Hasta tapar el negro hasta uno antes de lo que es el negro del lado izquierdo. Perfecto. En forma de pirámide subimos con 5 negros. Arribita subimos con 6 negros a la izquierda. Dejando lo que son dos espacios del lado izquierdo, colocamos lo que son 5 negros a la derecha. 1. 2, 3, 4 y 5. Arribita vamos a colocar lo que son 2 negros a la derecha. Dejando un espacio colocamos lo que son 4. 1, 2, 3, 4. Aquí arribita colocamos lo que son 2 como lo hicimos del otro lado. Dejando 2 espacios colocan 1. Y listo, gente. Hemos terminado con lo que es el Pato Lucas. Sencillito. No hace falta que lo hagamos tan grande. Realmente se ve bastante genial. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Es una carita del Pato Lucas. Son para hacer los pixel art sencillos, para todas las personas que quieran hacer pixel art, pero quieren hacer solamente pixel art sencillos, que no tarden más de 30 minutos. Entonces, pues, esta es una muy buena opción. Recuerda que las redes sociales están en la parte de la descripción, desde el Discord, el Twitter, el Twitchy, el Insta, todo está ahí abajito, ¿vale? Cualquier duda o aclaración, los invito a lo que es el Discord, porque ahí está. Y pues nada, dale like, men, y señoritas también. Bye, bye.